¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en el Freeride Fiesta, dando el tour aquí con la banda, con los pros. ¡Yeah! El Bambi nos prestó su iconón. Chequense este dropsote. Boom, boom, bien mix or die, don't fuck with me. Para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí en el Freeride Fiesta, un evento que organizó nuestro amigo Johnny Salido, y es uno de los mejores eventos de MTB Freeride del año, así que va a estar bastante loco. Hay un montón de gente por acá pues haciendo cosas muy increíbles, y pues ahorita van a checar en el video de lo que estoy hablando, así que acompáñenme. Bueno, amigos, vamos a grabar un poquito de lo que está pasando aquí. Hola, ¿bien y tú? Aquí con Bea. Se vino a cubrir el evento con nosotros. Y vamos a hacer aquí una especie de duela de colaboración chida. Es la primera vez que sale en el canal, formalmente. Sí, ¡qué chido! Ya había salido en otros videos de eventos, pero formalmente es la primera colaboración que tenemos con ella, así que chingón. ¡Sí! ¡Perroncísimo! ¡A darle con todo! ¡Esto es Freeride Fiesta! ¡Saludos! ¡Peña Taylor! Una banda, vamos a explorar aquí el evento. Arriba hay como una especie de cantinita, es como la zona VIP, y de este lado hay stands como para ropa, refacciones y pues un montón de cosas más, ¿no? Pues comprar algo bonito aquí para tu bicicleta. Pero ya está la banda rifando. Pues bueno, amigos, vamos a ir a explorar acá arriba. Venden algunas cositas bastante chidas. Yo sé que muchos de ustedes quieren saber qué venden acá. Edición especial. Amigos, algo chingón que tiene este Freeride Fiesta es la cantidad de mujeres que brincan. La cantidad de chicas que están volando estas rampotas. Bueno, amigos, es la primera vez que vengo a esta clase de eventos. Es la segunda edición. La primera no pude estar aquí porque pues la situación del COVID estuvo muy hardcore, amigos. Justamente ahorita pues están muy estrictos con todas las medidas sanitarias, lo cual está bastante bien, me parece perfecto. Bueno, amigos, sigue la penitencia aquí en el cerro. Tenemos que subir todavía un poquito más. Pues bueno, amigos, oficialmente estamos en la cima del cerro. Aquí está la primera rampa. Aquí es donde literalmente empieza la fiesta. Pues bien, amigos, aquí nos encontramos al buen Santiago de Ávila. Está por acá. ¿Qué pasó, bandita de Boom BMX? Por allá está el buen Johnny Salido. Ya se sabe la cancioncita del canal, eso es bueno. Y pues estamos aquí, amigos, pues en el top de la rampa. Santiago le dio el año pasado. ¿Cómo ves ahorita la diferencia del año pasado a este año?
pues la verdad la pista está más chida, está más grande, los brincos son más grandes, pero están ya más pulidos, más suaves las caídas, las rampas están mejor acomodadas, está más chido, más grande pero mejor. ¿Y este año por qué no lo diste? No, sí le estoy dando. Ah, okay. Llevo desde el martes dándole, pero ahorita en la primera ronda que me eché, no, me caí. Ah, okay. Me caí en la rampa más grande. Y pues me fracturé este dedito, pero me siento bien. Rompí la potencia de mi bici, por eso ahorita estoy descansando. Estoy sí. Viendo si consigo otra. Lo que le decía a la gente que sí está de loco los brincos, solo tienes que estar aquí para entenderlos. O sea, verlos en persona, porque en la cámara a veces no se aprecia en realidad. No, la verdad es que no, pero sí son bastante grandes. Pues bueno, amigos, si le estaba dando, seguro tiene material para su canal, obviamente. Así es. Así que aquí se los vamos a dejar. Entren y vean el video de este evento que va a estar muy loco. Chido, gracias, bro. Amigos, Johnny Salido va a bajar ahorita como loco. Saludos a la banda de Boom. Saludos. Saludos. Boom, bitch. ¿Qué dice, hermano? Gusto verte. Acá está la maquinota. ¿Está bien? Chingón. Eso. Pues amigos, estamos aquí con el Bambi. Él va a ser nuestros ojos en estas rampotas. Uh-huh. Él es el único que puede hacerlo. Lo haría yo, pero se me lastimó la rodilla, así que lo va a hacer él. Lo haría yo, pero no lo es bueno. Then me and guy was like, hey, your next run, can we do it? And I was like, yeah. He's like, okay, I'll see you next run. And he runs and he's like, take it. And I was like, okay, so are you here? Okay. Thank you. Amigos, pues estamos aquí con el Tobo, que es uno de los creadores de este evento. Chido. De los que se rifó creando estos brincos. Y pues para que la gente se dé una idea de estos brincos, ¿qué tan largos están? Porque a veces en la cámara no se aprecia realmente. Es difícil, tienes que verlo con tus propios ojos, porque la verdad verlo en cámara no es lo mismo. Entonces tenemos brincos que tienes un de distancia entre recibidor y rampa 18 metros, que te eleva a 8 metros de nivel de piso, lanzadores de 4 metros y medio. Entonces pues sí son dimensiones ya en otro nivel, la neta. Sí, la verdad es que cuando grabas no se ve realmente no se ve grande. Y a veces la gente dice, pues yo lo veo normal, ¿no? Sí, pero no. Pero tienes que estar fácil, aquí, ¿no? Tienes que estar aquí, vivirlo, sentirlo. Ah. Y sobre todo volarlo, no cualquiera las vuela, la verdad. Yo personalmente no llegaría ni a la mitad. Sí, entonces sí está cabrón, la verdad. Está cañón. Ya, pues buenos brincos. Chido, boom. Y las bajadas también cabronas. Por fin se hizo la pizza, amigos, después de una hora. Triunfamos. Si llegamos a la carpa sin que se caiga o se llene de tierra, vamos a ganar. Aquí es donde le dan servicio a todas las mamalonas, la banda de Eccentrics aquí presente en el evento. A esta que hay que hacerle. Le estamos poniendo potencia y manubrio.
Oh, ¿reventó o qué? Otra. Han reventado varias, ¿no? Sí, ha habido una carnicería. Y gracias a ellos este evento sigue de pie. Así que visítenlos en su tienda, amigos. Pues amigos, ya pasó más o menos 2 horas después de la pizzita. Aún hay mucho viento. Pueden ver por ahí las banderas. Están ondulando demasiado. Quiere decir que todavía el aire es peligroso volar. Pero por acá está toda la zona. Nos tocó estar en la zona chill out con los riders. Aquí viendo las bicicletas. Se necesita una bicicleta como esta, amigos, para poder bajar ese brinco que está allí. Estamos aquí con Bienvenido. ¿Qué tal, bro? Muchas. Están muy chidos tus brincos el día de hoy. ¿Qué opinas de, pues, del evento en general? Este evento la verdad es que es uno de mis favoritos. El circuito es grande. Eso es una de las cosas que más me gusta, saltos grandes para la bici de DH. Estamos peleándonos un poco con el viento. Porque sí, claro, esto está expuesto al viento. Pero pueden podremos tener bandera, una sesión buena luego. Sí, quizás una hora más, no sé. Sí, el sol está muy alto y claro, al calentar tanto el aire. Vienes seguido a México, ¿no? Ya has estado aquí varias veces. Creo que he estado unas 6-7 veces. ¿6-7 ¿no? veces? Sí. Es la primera vez que me toca verte en persona, sí, pero ya he visto tus videos. Un placer. Sobre todo unos en Vallarta, bastante locos. El urbano estuvo bien. Así que él tiene su canal, amigos. ¿Cómo te encuentran en Bienvenido YouTube? Bienvenido Aguado, igual que en el Instagram. Muy bien, síganlo ahí, chequen sus videos porque están bien loquísimos. Se agradece, bro. Boom. Suerte. Salud. Hello, guys. Hola, amigos. We are here with Dylan Stark, uno de los mejores BMX riders del mundo. Ahora uno de los mejores free riders del mundo. What do you feel or what do you think about these chains or BMX versus MTB, for example? Dude, it's a hard one. BMX, you can grind more stuff and like go out in the streets and jib better. And it's like a different feeling, but mountain bikes, you go bigger, you go faster, you get to go to different parts of the world. And like, I think mountain biking is more everywhere than BMX was. And BMX is still always have my heart and I always still ride, but mountain bikes is my new favorite thing to do. And honestly, just whatever gets you happy, gets you out on the outside ripping is all you need. And it's all sick. And you can start BMX and end up mountain biking. It's how I proved it. It's all. The kids always talking about this transition. He ride mountain bikes for money or something like that. Yeah, there's more money to be made in mountain bikes, which is pretty awesome. But BMX kind of, you don't make much money, and I would never be able to afford a mountain bike from being a BMX rider. Luckily I was gifted by Brand 7 a bike, and it totally opened the world and opened the doors to be a mountain biker, and it's changed my life for the better. And I haven't looked back, and I still love BMX, and I'll go to events with BMX stuff, but it's just as passion, not as like a career like mountain biking is, which is pretty crazy to say it is. The vibe in general is very similar to the BMX, no? The rider. Oh yeah, Curtis Anthony Napolitan, for example. Yeah, he's a BMXer as well. Same with Curtis Downs, he's a crazy BMXer. And it's the same vibe, same people. I think you just kind of get a little older and want some suspension for the bones to stop hurting. And BMX will still always have like the core feeling that mountain bike doesn't have, because I think they come from a little bit of having no money, and you just kind of like make do with what you got. And in mountain biking, you gotta have some money. It's a rich man's sport, which is new to me, but I like to keep it core and just try to just get going with it. You show that you don't need to have a bunch of money to be a mountain biker. Yeah. Me and my subscribers, we loved your videos. What is the name of your YouTube channel? Just Dylan Stark. If you look up Book Fools, I do a bunch of road trip series. I do some vlogs here and there. I'll make a video from this trip. Subscribe, guys. Oh yeah, thank you. And thank you so much, Dylan. Thanks for the time, man. You are the best. Appreciate it, man. Appreciate it. All the good ones are gone, but here's a bunch. Stickers para la banda, amigos. Yeah, dude, I make these, I don't sell them. I like to give them out, so they're more personable. Pues amigos, esta es la primera entrevista que tenemos con Dylan Stark. Para meterlos en contexto, él es un rider BMX que justamente se cambió al mundo del MTB, pero la está rompiendo en todos lados, en el MTB, MTB Dirt, en el BMX.
y es un vato súper sencillo, con una vibra pues bastante chida, como pudieron ver ustedes ahí en la mini entrevista. Es un vato que vale la pena mucho entrevistar o platicar con él cuando se puede, porque siempre está evolucionando en la bicicleta, bastante chido. Mi inglés no está tan bueno, pero valió la pena esta pequeña entrivista. Solo para Chiapas, carnal. Chiapas, a huevo. Perro. Y bueno, amigos, les vamos a regalar unos stickers de Dylan para los que sean fans de él o de su canal. Lo único que tienen que hacer es comentar abajo si quieren unos y darle like a este video. Y se los vamos a enviar a cualquier parte de México. Aventándose al precipicio, banda, literalmente. Está bastante loco esto. Vamos a acercarnos un poquito más. I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seeds as I spread, with every word that I've said. Todo por hoy en el Free Ride Fiesta. Muchas gracias a todos los que vieron el video. Revienten ese botón de like, sigan la cuenta de Free Ride Fiesta en Instagram para que estén al día con el próximo evento. Va a estar bastante loco. De mi parte es todo, yo soy Sergio, esto es Boom Riders y espero algún día poder brincar esa rampa.